Con el objetivo de brindar a las mujeres víctimas de violencia la atención diferenciada que requieren, el Ministerio Público viene implementando las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Cuando la víctima presenta su denuncia, esta inmediatamente es derivada a una de las fiscalías especializadas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Si el fiscal verifica que no existen las medidas de protección, inmediatamente comunica al juez de familia, quien a la vez ordena a la Policía Nacional del Perú el cumplimiento de las mismas. Después de ello, el fiscal califica la denuncia y así empieza la investigación. En esta etapa, el fiscal solicita los medios de prueba que ayuden a esclarecer el hecho que ha denunciado la víctima. La declaración de la víctima y la declaración del investigado. Si se trata de una agresión física o sexual, se dispone reconocimiento médico legal. Y si se trata de una agresión psicológica, la evaluación psicológica por el Instituto de Medicina Legal. También la declaración de testigos, videos, denuncias anteriores o testimonios sobre hechos previos. Todo dependiendo de cada caso. En algunos casos, cuando la víctima es adulta y siempre cuando ésta es menor de edad, pasan por un sistema de entrevista único en cámara Gesell, llevado a cabo por un perito psicólogo experto del Instituto de Medicina Legal. En otro ambiente contiguo, la sala de observación, están los operadores de justicia, fiscales, jueces, abogados de ambas partes y los familiares. Terminada esta entrevista, pasa una entrevista psicológica a cargo de un perito psicólogo del Instituto de Medicina Legal. Previa evaluación de los hechos y el riesgo, el fiscal puede incorporar a una víctima o testigo a la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, UDAVIT. Esto con la finalidad de cautelar su integridad y evitar aquellas amenazas que pueda provenir del agresor o de terceros. También las víctimas y testigos estarán acompañados y asistidos durante las diligencias que el fiscal determine para continuar exitosamente con la investigación. Como ves, tu participación es muy importante y el Ministerio Público te acompaña en cada etapa del proceso. Juntos lograremos la sanción oportuna y el resarcimiento de tus derechos. Ministerio Público, escuchamos tu voz, defendemos tu vida.